¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Aquí en la pantalla del campo. Vamos a comenzar el programa con una nota referida a la ganadería y en este caso a la Exposición Rural de Palermo. Cerrucho de Cabaña La Reserva, en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, fue el gran campeón, el toro campeón de la Exposición Rural de Palermo. Un excelente toro de raza Angus que pudo, por cierto, acaparar todas las atenciones, todas las miradas y, por cierto, las muy buenas críticas de Mauricio Gropo, uno de los jurados de este gran concurso de Angus. Vamos a ver el testimonio con Mariano Castro, el responsable del toro, quien hablaba de su alegría y, por cierto, lo que significa tener el gran toro campeón de Palermo. 12º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Viernes 26 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, para nosotros es histórico, la verdad que es increíble vivir el momento este del gran campeonato hoy y a su vez que ya el Cerrucho se había coronado el año pasado, así que meter dos grandes campeones seguidos y más en los 150 años de la rural quedará en la historia seguramente. ¿Cómo viste la actuación de los jurados y por qué crees que fue campeón? ¿Qué mérito tuvo? No, el jurado para mí el mejor porque me lo dio Cerrucho. No, pero creo que Mauricio es muy entendido en la materia. La verdad que creo que todos los criadores han estado muy conformes con su labor. Como él dijo, siempre hay que elegir uno y bueno, ahí han quedado muy buenos animales, pero creo que él es un fiel representante y él es criador también, así que qué mejor que él para elegir los animales que cree que son los que necesita la ganadería argentina. Y Cerrucho creo que es un animal muy, muy carnicero, que está muy, muy acorde a lo que necesita la ganadería argentina y el productor comercial, así que tiene muy, muy buena masa muscular, tiene muy buenos aplomos, se desplaza muy bien, así que creo que por eso gana cómodo y bien. La Angus es la raza, ¿no? Sí, yo creo que Angus es increíble como está en el momento, es la raza más importante del mundo, así que la verdad que creo que es muy la raza y Cerrucho es muy buen representante de la raza. Venís de una cabaña muy chica. Sí, nosotros hace 2006 que arrancamos, así que bueno, hace solo 10 años, la verdad que es increíble esto. ¿Cuál es el secreto de llevarse un campeón? Hay mucho trabajo, hay mucho que no se ve acá. Sí, y formar un equipo de trabajo, invertir bien, preocuparse, estar, mucho trabajo. La familia ayuda muchísimo. Mis padres viven en el campo, que hoy en día encontrar gente de la edad de mis padres que vivan en el campo no son muchos. Así que la verdad que es muy, muy mérito de ellos también y de Dani, el cabañero que está todos los días atrás de las vacas. La verdad que hemos formado un muy, muy buen equipo. ¿Qué pasa con el toro después? No, el toro tiene un camino hoy para congelar semen y está en un centro de Juan de Bernardi y Cerrele. La verdad que va al centro y va a seguir su camino, digamos, como dador de semen. Como hombre de campo, ¿qué le pide a la rural y qué le pide al sector y al gobierno? Mañana va a estar desfilando con el toro, con las máximas autoridades. ¿Qué le hace falta al campo y al cabañero? Y más, básicamente previsibilidad. Hoy por hoy tuvimos 12 años de total incertidumbre. Realmente la pasamos mal, muy mal. Y la verdad que hemos sobrevivido a esos 12 años. Y bueno, hoy por hoy necesitamos que todo, o sea, el sector del campo, siendo previsible, yo creo que, y dándole herramientas para invertir, generando línea de créditos y todo eso, yo creo que con algunas cosas, con pocas cosas, se pueden hacer a muy corto tiempo, muy alto impacto. Y después, bueno, no me olvido de la masa general de la gente que realmente necesita vivir mejor. Creo que todos los argentinos nos necesitamos que de una vez por todas los políticos de turno
Piensen siempre en el bien común y en la gente, digamos, de la diaria, que anda en el día a día. En GEA, congelá el precio de tu tolva y empezá a pagar recién en octubre. Precampaña Trigo 2016. GEA, robustez que se siente. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de nuevas tecnologías, pero también de una moderna planta de semilla en el norte cordobés que fue visitada recientemente por autoridades nacionales y provinciales. Presentamos la siguiente nota. Segundo remate anual de Cabaña El Porvenir, viernes 19 de agosto en la Sociedad Rural de Jesús María, bajo el martillo del gran Eduardo Pérez. Saldrán a la venta 70 toros y 300 vaquillonas del Porvenir y Bradford, Brangus y Angus de cabañas invitadas. Para más información, Consignaciones Córdoba o llamando al 03521-497466. La nota es con Oscar Pemán, quien habla acerca de la visita que recibió la planta de semillas, la planta de tratamiento de semillas, por parte de Ricardo Negri, secretario de Agricultura, y también el ministro Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. En instantes, aquí en Mundo Agro. En GEA, congelá el precio de tu tolva y empezá a pagar recién en octubre. Precampaña Trigo 2016. GEA, robustez que se siente. En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a hacer referencia a la visita que realizaron autoridades nacionales y provinciales a la planta de semillas Oscar Pemán, allí en Sinsacate. La cuestión se dio así. Deliberaba el Consejo Federal Agropecuario. Estaba encabezado por Ricardo Negri, secretario de Agricultura, el ministro de Agricultura y de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís. Había representantes de Santa Fe y estaba también el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Busso. La reunión era en Sinsacate, Busso jugaba de local e invitó a las autoridades nacionales a recorrer la planta de semillas de Oscar Pemán, que recientemente ha lanzado su nuevo producto en materia de pasturas para, con un tratamiento especial, una protección para tratar de obtener la mejor producción en cuanto a ese tipo de pasturas a implantar. Pero la cuestión es que en esta oportunidad la recorrida por la planta de semillas dejó el orgullo para la gente de Pemán. Al menos así lo comentaba Oscar Pemán a Mundo Agro. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Ya podés inscribirte al PPP y PPP Aprendiz, los programas que brindan 20.000 oportunidades laborales para jóvenes cordobeses. Si tenés entre 16 y 24 años y estás desempleado, anotate al PPP. Y si además vas a la escuela o haces algún curso de capacitación en oficios, postulate para el PPP Aprendiz. Descarga los formularios de la página web empleo.cba.gov.ar o pedilos en los SUAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior o en municipios. Hasta el 17 de agosto tenés tiempo de anotarte. El 29 se publicarán los postulantes con trámite aprobado que pasarán al sorteo del miércoles 31 de agosto. Ese día se conocerán los beneficiarios que empezarán sus prácticas en el mes de septiembre. Córdoba entre todos. Bueno, Oscar, realmente una visita
que estaba programada, pero no con esta magnitud. Así que realmente creo que está sorprendido por la visita y la cantidad de gente que ha venido al establecimiento en el día de ayer. Sí, la verdad que para nosotros fue un honor poder recibir a funcionarios de primera línea de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, que conozcan cómo las pymes estamos trabajando, estamos innovando. Y bueno, realmente poder mostrarle lo que estamos haciendo justo en un momento en que nuestra empresa está lanzando un nuevo producto y mostrarles cómo lo estamos preparando y haciendo, fue un orgullo, realmente fue muy bueno. Bueno, contanos primero, ¿qué les mostraste, qué les comentaste y cómo fue la actitud de ellos? Sí, primero hicimos una presentación de lo que es la empresa, tenemos un video, digamos, corporativo para mostrarles cómo fue la evolución de la empresa a través del tiempo, a qué nos dedicamos, donde ahí mostramos que estamos trabajando ya de hace tiempo en un proyecto de sorgos híbridos, que somos líderes en el tema de pasturas subtropicales, nuestra estructura de sucursales, tenemos 3 sucursales hoy que abarcan prácticamente todo el país, en Río Cuarto, Rosario de la Frontera y Charata, y a su vez una red de 40 distribuidores con los que abarcamos todas las zonas del país que requieren nuestras pasturas. Simultáneamente también le presentamos los nuevos materiales de pasturas que tenemos. Tenemos bastante trabajo en investigación y desarrollo. Hemos liberado al mercado variedades exclusivas de Grama Rhodes, de Panicum Coloratum. Y bueno, todo eso es un poco lo sorprendió ver que en Jesús María hay una empresa que está trabajando en la punta de la investigación con convenios con semilleros extranjeros. Y creo que eso fue una sorpresa un poco para ellos también y pues fueron gratamente impresionados, ¿no? Bueno, además la empresa que ha sido ejemplo de la articulación público-privada con el trabajo que tienen con el INTA para desarrollar varias variedades de soja. Sí, así es. Hace 10 años iniciamos con INTA un proyecto de desarrollo de híbridos, forrajeros, graníferos y sileros para el mercado en Argentina. El germoplasma del INTA es de primera línea y eso nos permitió hoy tener una posición muy importante en el mercado de sorgos sileros y sorgos forrajeros y también empezar a posicionarnos con sorgos graníferos. Bueno, y también un aspecto importante que destacamos de la recorrida de ayer es que ustedes tienen productos para zonas que están complicadas en estos momentos con inundaciones y en el momento de recuperar los suelos, ¿hay productos para eso? Así es. Siempre tuvimos en cuenta en nuestra investigación el desarrollo de materiales para zonas marginales, llámese con problemas de salinidad, con problemas de anegamiento, para sequía, y en ese sentido esta situación que se ha presentado en muchas zonas, como el norte de Santa Fe, alguna zona de la provincia de Buenos Aires, fue, digamos, un punto importante para probar las ventajas que tienen nuestros materiales bajo esas condiciones extremas. Zonas donde ustedes son locales, ¿no? Porque muchas veces hemos participado de jornadas, eventos, tanto en el sur de la provincia de Santa Fe como en el norte, y hay muchos establecimientos que están consumiendo productos de ustedes. Sí. Con las subtropicales. Así es, todo lo que sea NEA y NOA, tenemos una presencia de más de 40 años en ese mercado, y eso, digamos, hace que ya nos conozcan muy bien, conozcan nuestros materiales, y tenemos una presencia, te diría, de liderazgo, ¿no?, en el NEA y NOA. Y eso hace que estos materiales tengan una adaptación para esa zona, porque a través de los años fuimos viendo las necesidades que tenían los productores y desarrollando los materiales adecuados para esa situación. Ir ajustándolos. Así es, porque es un tema de continua evolución, sí, ¿no?, sí, en donde buscas más calidad, buscas también más producción, y entonces eso hace que a través del tiempo vayas introduciendo variedades que no solo se adapten a esas condiciones extremas, sino que produzcan más. Bien. Oscar, aprovechamos esta oportunidad para preguntarte, ustedes hace muy poco han hecho un lanzamiento muy importante del tratamiento de semilla. Contanos cómo está hoy, cómo se está implementando y cuál es la adopción por parte de los productores. Sí, nosotros notamos que además del desarrollo de nuevas variedades, la tecnología de semillas era importante para que la genética que está dentro de la semilla pudiera expresarse plenamente. Entonces trabajamos en el tema de la dormancia de algunas de estas semillas subtropicales que no nacen inmediatamente, sino que requieren un tiempo, y eso hace que los resultados a campo a veces no sean los óptimos. Desarrollamos en nuestra empresa un tratamiento para que esa dormancia se vea superada parcialmente desde el inicio. Y, digamos, junto con eso, en un acuerdo que hicimos con Syngenta,
trabajamos para, además de que la semilla germine más rápidamente, protegerla contra elementos biológicos, como pueden ser insectos, y también eventualmente contra hongos, ¿no? Ese acuerdo con Syngenta, digamos, hizo que hoy podamos presentar este tratamiento que se llama FertiCow Max, donde introducimos nuestro, digamos, tratamiento para ruptura de dormancia, no sé si lo alcanzan a ver ahí, para ruptura de dormición, y a su vez todo lo que se refiere a la protección de la planta contra hongos e insectos a través de este acuerdo con Syngenta. Bien. Esto es un cambio muy importante, sí, porque esta tecnología estaba presente pero en las pasturas templadas, y para las subtropicales hubo que desarrollar todo un trabajo para adaptarlo, ¿no? Bien, está previsto el desarrollo de diversos ensayos en varios puntos del país de esta FertiCow Max. Sí, de hecho lo vamos a hacer principalmente en la zona de NEA y NOA, también acá en la zona central, y eso va a tener como finalidad que el productor pueda evaluar in situ las ventajas del tratamiento. Bien. ¿Principalmente en qué semillas son este tratamiento? Bueno, para lo que es dormancia, son semillas del género Panicum, que incluyen al Gatum Panic, al Panicum Coloratum, después también Digitaria, que también tiene dormancia, Baffelgrass, ¿sí? Cetaria, son todas las especies que tienen dormancia. Bien. Para las que no tienen dormancia o tienen poca, como Gramma rhodes, el tratamiento se refiere más a lo que es la protección contra hongos e insectos. Pero digamos, en toda nuestra línea de semillas van a estar introducidos estos productos. ¿El productor va a optar de comprar esta tecnología o no? ¿O todos los productos van a tener esta tecnología? No, el desafío era incluir esta tecnología en todos nuestros productos. Sí. Es decir, damos un salto tecnológico, dejamos de lado lo anterior y largamos con lo nuevo. Sabiendo que eso implica, digamos, por supuesto, un costo algo mayor para el tratamiento, pero ahí está nuestro desafío de explicarle al productor que se supera ampliamente esa pequeña diferencia de costo con los resultados a campo, ¿no? Ustedes han hecho presentaciones en Córdoba, en la jornada ganadera, pero ¿tienen previsto en otros puntos del país realizar presentaciones similares? Sí, de hecho lo hicimos en AgroNEA hace poco. Vamos a estar presentes en Río Cuarto, vamos a estar presentes en la Sociedad Rural de Jesús María, también en la Rural de Salta, y en alguno de esos lugares vamos a estar dando una charla similar a la que hemos dado en Córdoba, como para que los productores lo vayan conociendo. Y en todos esos lugares vamos a estar presentes con el asesoramiento técnico, la explicación de nuestro ingeniero, ¿no? Bien, optimista, y los notamos que están muy enchufados con esto. Sí, claramente, y todo nuestro equipo también, tanto de producción como de venta, están muy motivados. Así que creemos que esto va a ser un salto importante para la empresa, y estamos trabajando en futuros lanzamientos para ir introduciendo nuevas tecnologías. En septiembre llega la Expo Rural 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Y ahora nos vamos a ir a una nueva pausa en instantes. Hablamos, tras esta presentación comercial, de lo que se viene en la Bolsa de Cereales de Córdoba. 12º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Viernes 26 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Anticipamos la reunión, la capacitación y la charla, debate que va a concretar Claudio Fantini en la sede de la Bolsa de Cereales de Córdoba en la jornada de mañana martes. Pausa y seguimos en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Liga.
Eagate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Eagate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Último bloque de Mundo Agro para recordar que la Bolsa de Cereales de Córdoba está cumpliendo 50 años. Y en el marco de ese aniversario tan especial, habrá una serie de eventos, disertaciones, charlas y también, en algún caso, una charla debate que parece y promete realmente temas interesantes para destacar. Por ejemplo, la del licenciado Claudio Fantini, quien estará brindando mañana martes una charla especial vinculada a la producción en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Del Departamento de Relaciones Institucionales, Ana Clara Ro, de la Bolsa de Cereales, nos va a contar de qué manera se va a concretar este evento que tiene participación, por supuesto, gratuita y abierta para todo el mundo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria, tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Ana Clara Ross pertenece a la Bolsa de Cereales, es del Departamento de Relaciones Institucionales y van a concretar en el marco de los 50 años de la Bolsa un evento realmente importante con un invitado que va a hablar de temas de los cuales conoce bastante, Claudio Fantini. Así es, Julio. En el marco de los 50 años, como bien decís, se están haciendo una serie de actividades para acercar la institución a la comunidad en general. Es en el marco de esa cuestión que el martes 9 de agosto, a las 18:30 horas, vendrá a disertar el licenciado Claudio Fantini, politólogo y periodista. El tema puntual que va a abarcar es una charla que va a hablar de granero del mundo a un lugar en el mundo. Un poco cuál es el rol que tiene hoy Argentina y cómo buscar un espacio en este nuevo escenario internacional, hacer un poco de historia, de la importancia que ha tenido Argentina como productor mundial de materias primas a nivel global y hoy cuál es el desafío que tiene un poco de insertarse en este nuevo escenario. Así que invitamos a todo el público que se acerque a la Bolsa, es un evento gratuito, lo único que tienen que hacer es inscribirse a través de la página de la Bolsa, que es www.bccba.com.ar. Ahí está el calendario de capacitaciones y eventos que realiza la Bolsa, se inscriben y bueno, los esperamos acá el martes. Entonces, es con entrada totalmente gratuita, salvo la inscripción, y abierto a todo el público. La entrada es gratuita, abierta a todo el público en el auditorio de la Bolsa y los esperamos. El tema de la inscripción es solamente por la capacidad del auditorio, pero bueno, esperamos llenarlo y que se acerquen a la Bolsa, que lo tengan también como un espacio y se apropien del mismo para venir a interiorizarse sobre estas temáticas actuales y de coyuntura que tanto nos interesan, no solo el sector del agro, sino la comunidad en general. Bien, hay que recordar que la Bolsa está cumpliendo 50 años y en ese marco es que ustedes están realizando una serie de eventos especiales y este es uno de ellos. Bien, aprovecho también para invitarlos. El ciclo Pensar en Comunidad va a continuar todos los meses con personalidades destacadas en los diferentes campos. Arrancamos con Claudio el 9 de agosto y a su vez vamos a complementar con un ciclo de charlas de actualización de coyuntura que hemos denominado Nuevas Reglas de Juego. Ahí se va a hablar sobre temas puntuales como es la nueva ley de blanqueo, la nueva ley PYME, el nuevo Código Civil y Comercial y opciones de financiamiento para el agro. Eso próximamente estaremos sacando todas las comunicaciones, se van a desarrollar a partir de la segunda semana de agosto, tercera semana, perdón, y también van a ser encuentros completamente gratuitos para que puedan venir a la Bolsa y actualizarse sobre esos temas que han cambiado y que son tan importantes para el desarrollo tanto de la actividad
agropecuaria como actividades en general. Así que también aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos. Segundo remate anual de Cabaña El Porvenir, viernes 19 de agosto en la Sociedad Rural de Jesús María, bajo el martillo del gran Eduardo Pérez. Saldrán a la venta 70 toros y 300 vaquillonas del Porvenir y Bradford, Brangus y Angus de cabañas invitadas. Para más información, Consignaciones Córdoba o llamando al 03521-497466. Ya podés inscribirte al PPP y PPP Aprendiz, los programas que brindan 20.000 oportunidades laborales para jóvenes cordobeses. Si tenés entre 16 y 24 años y estás desempleado, anotate al PPP. Y si además vas a la escuela o haces algún curso de capacitación en oficios, postulate para el PPP Aprendiz. Descarga los formularios de la página web empleo.cba.gob.ar o pedilos en los SUAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior o en municipios. Hasta el 17 de agosto tenés tiempo de anotarte. El 29 se publicarán los postulantes con trámite aprobado que pasarán al sorteo del miércoles 31 de agosto. Ese día se conocerán los beneficiarios que empezarán sus prácticas en el mes de septiembre. Córdoba entre todos. Bueno, hasta allí entonces todos los datos respecto a esta interesante participación de Claudio Fantini mañana en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Nos vamos a encontrar mañana con más información para el sector productivo. Gracias y será hasta entonces. En septiembre llega la Expo Rural 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar.